con esta serie de modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes del Estado, se dota a la legislación total en la materia de coherencia normativa con la máxima norma general, por lo que considero procedente esta acción legislativa que se somete a nuestro criterio. Ahora bien, propongo modificar la redacción del artículo 3 sin alterar el objeto de la misma para quedar como sigue. Artículo 3. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales deberán realizar las siguientes acciones de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Finalmente, una vez que se ha planteado el criterio a favor en lo general de la iniciativa, se hace la observación de que se estima improcedente la reforma de la fracción 4 del artículo 2, en virtud de que quien tiene la facultad de establecer la concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno es la Federación, y la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes ya lo contempla.